Implants are a very versatile technology that can be used for many different things. And right now, it's very convenient to have a COVID passport always accessible on your implant. Hola a todos. Hoy vamos a tratar un tema que a mí me resulta sumamente interesante, sobre todo por lo que ha pasado estos dos últimos años y que ha salido a la luz un asunto que puede resultar apasionante o puede resultar también aterrador. La posibilidad de llevar algún tipo de dispositivo debajo de la piel que nos rastree, que emita información sobre nosotros, que la haga llegar a alguien o incluso que puedan modificar nuestra conducta. Desde el Neuralink, que ha sido el último de Elon Musk, con un intento mediante un microchip implantado en el cerebro, en el sistema nervioso central, de controlar el comportamiento de unos cerditos. Desde eso hasta muchísimo dato histórico de cómo la humanidad ha ido temiendo y buscando la posibilidad de tener implantes bajo la piel. Estos implantes están muy extendidos, desde los implantes de anticonceptivos hasta los implantes de chip en animales para rastrearlo y tener toda su información básica. Muchos tipos de implantes. Hay países donde se han generalizado como uso, yo entiendo que absurdo. En lugar de pasar tu tarjeta de crédito, pasa la mano y automáticamente el microchip que tiene implantado debajo de la piel hace su misión, emite o interacciona con un campo, emite una información y esa información realiza un trabajo, el que sea. Bien, pues todo esto se ha multiplicado en cuanto al interés social que ha suscitado el miedo a que mediante las campañas de vacunación se pueda implantar un chip o algo debajo de la piel. Yo no voy a entrar en ese sentido, ni voy a opinar. Mi opinión no la voy a participar en este vídeo, pero sí es cierto que ese miedo es un miedo real. Es decir, si yo creo que tengo una enfermedad, la tengo. De alguna forma, mi personalidad enferma. Da igual que a nivel orgánico, estructural, anatómico, fisiológico, yo padezca una enfermedad. Si a mí por error mañana me diagnostican, Dios no lo quiera, una enfermedad terminal, mi personalidad entera enfermará en ese preciso momento y se preparará para el fin. Es lo que nos pasa. Nosotros no solamente somos nuestra estructura física. Hay un cuerpo emocional, hay un cuerpo mental, hay una estructura que va con nosotros, que configura toda nuestra personalidad. La personalidad entera. Y cuando uno enferma, su personalidad enferma al completo. A mí me puede doler una muela y solamente a nivel orgánico tengo un dolor puntual, pero mi carácter, mi personalidad, mi forma de pensar, mi enfoque de la realidad varía totalmente con ese dolor. Un elemento puntual engloba el cambio de toda mi estructura de personalidad. La enfermedad tiene un componente emocional profundo y un componente de creencia profundo. Esa es la parte mágica de la ciencia. La parte mágica de la medicina es nuestra creencia. Pues lo que podemos observar en el momento actual es que mucha gente siente estar enferma por tener algún tipo de dispositivo debajo de su piel o corriendo por su torrente sanguíneo, no se sabe muy bien cómo. Sin entrar a analizar el hecho de que eso pudiera o no ser posible, de que cadenas atómicas pudieran o láminas atómicas pudieran desplazarse
desde el tejido subcutáneo a cualquier parte del organismo, incluso embolizar, pararse, simplemente por una cuestión anatómica, en zonas muy vascularizadas como el cerebro, el hígado, los pulmones o los riñones. Pues son zonas de filtro, no es por otro motivo, son como grandes esponjas cargadas, llenas de sangre. Bien, pues independientemente de que eso pudiera o no ser posible, lo que hay una realidad incontestable es que si tú lo crees, te sientes enfermo. Y eso puede tener unas consecuencias sobre tu desarrollo personal, sobre tu estructura de personalidad, sobre tu creencia, sobre tu autopercepción. Hay un proceso en medicina que se denomina dismorfofobia. No nos vemos realmente como somos. Tenemos una alteración de la visión de autorreferencia de toda nuestra estructura física. Nos vemos de una forma que no somos. Una dismorfofobia sería verse gordo cuando estás delgado o verse delgado cuando estás gordo. Eso es una dismorfofobia. No ves de forma objetiva tu autorreferencia física. Cuando pensamos que estamos enfermos y no lo estamos, también es un proceso de distorsión de la realidad. Pero todos estos procesos de distorsión de la realidad necesitan ser abordados de alguna forma, porque si no, hay una consecuencia. Si yo dejo un germen de pensamiento, una semilla de pensamiento, un pensamiento origen dentro de nuestra parte subconsciente, porque lo doy por válido tal cual, acepto, el subconsciente no tiene filtro. Una vez que cae ahí, yo acepto que eso es verdad, el vigía de la conciencia acepta que tengo algo implantado bajo la piel, que va a tener un efecto, que va a emitir una serie de señales o que puede recibir señales para que yo me comporte de una determinada forma o cambie mi comportamiento en un sentido definido, que estoy bajo control de algún tipo de estructura que a su vez controla las emisiones que va a recibir ese dispositivo, tengo un problema. Tengo un problema real, no es un problema ficticio, independiente de que realmente tenga o no un implante en mi economía, en mi cuerpo. Esta realidad que ahora se ha hecho patente, como digo, es histórica. Hace muchos años, cuando se hablaba del Área 53, cuando comenzaba toda la fiebre del fenómeno OVNI, muchos que se decían abducidos afirmaban tener implantes bajo la piel y hubo un famosísimo cirujano que además se dedicaba a quitar los implantes bajo la piel que la gente decía tener, lo cual es aún sumamente más extraño. Pero la mente es capaz de todo y mucho más, y el océano de la conciencia es profundo y desconocido. Por lo tanto, no debemos de sorprendernos de nada. Y sí estar alerta sobre cuáles pueden ser las consecuencias futuras de cierto tipo de creencias, se correlacionen o no con un hecho constatable y real, lo cual es otra película muy diferente. Quien se cree enfermo está enfermo. Quien piensa que tiene un dispositivo bajo la piel o alguna estructura de índole electrónico o de cualquier tipo que pudiera emitir o recibir información, su personalidad entera se va a configurar en orden a esa creencia. Igual que nos configuramos en orden a miles de creencias que vamos asumiendo como realidad y que conforman la estructura de toda nuestra vida. Una mentira repetido un millón de veces, puede configurarse como una realidad tangible, absolutamente formando parte de nuestra estructura vital de realidad. Y lo peor de todo es que vamos a tomar decisiones, nos vamos a comportar y vamos a sentir como si esa mentira fuese verdad. Configurar una mentira depende de nuestra esperanza de resultado. Si yo tengo una creencia y la quiero promover en un sentido, lo haré, encontraré y seleccionaré directamente aquellos argumentos que reafirmen mi creencia. Fácilmente puedo buscar en internet, ahora las redes sociales están llenas de argumentos, algunos sin base ninguna, otros con cierta razón, para que algunas creencias que nosotros hemos configurado como verdad lo sean. Transformamos mentira en realidad, somos máquinas de interpretar la realidad. ¿Y qué realidad creamos? Aquella que nos da un marco de seguridad en armonía con lo que esperamos que suceda.
y una parte de nuestra realidad, de nuestra estructura, de nuestra personalidad y de nuestra emoción y de nuestra mente es el miedo. Cuando se siembra el miedo, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Por qué? Porque dentro de esa estructura de temor debemos de configurar de forma armónica nuestro destino, nuestro entorno y hasta nuestro físico. Si tenemos miedo de enfermar, las probabilidades de enfermar empiezan a aumentar. Por muchos motivos, sin entrar en los mecanismos fisiológicos de toda la secreción hormonal de estrés que deriva de una creencia y de un miedo. En fin, esta es la reflexión de hoy. Ojo que hay un volumen poblacional extensísimo sometido a una tremenda presión durante un tiempo prolongado que está cogiendo argumentos, se correlacionen o no con la realidad. Uno de ellos es la creencia de tener estructuras que reciben y emiten información debajo de su piel, corriendo por sus venas o anclada en cualquier parte de su economía, de su físico, que puede sufrir una alteración de su personalidad y configurar su futuro en base a esa creencia. En otro vídeo os diré cómo se puede eliminar radicalmente cualquier estructura que pudiera estar circulando o anclada o físicamente recibiendo o emitiendo cualquier tipo de información que estuviese en nuestro cuerpo, sobre él, fuera de él o a varios metros. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.